Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel, un día totalmente de paz, de tranquilidad, de estar lavando verdaderamente todos tus pensamientos, de estar eh, pues soltando, 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 suelta esas energías que te molestan, suéltalas inmediatamente. Es un día para dar pasos con mucha conciencia. Quitarnos todas las máscaras, estar procesando cosas verdaderamente de mucha paz, de mucha tranquilidad, ante todo de felicidad. Mantente en una alegría verdadera, en una unión con tu familia, en una unión con todos los tuyos, en una unión de, de belleza. Y llénate, llénate de luces, llénate todo tu ser, llénate todo tu cuerpo y vamos a empezar a tesorar que debes de mantener en ese cofre del tesoro todas tus buenas vibraciones y todas tus energías para que en el momento justo hay que sacarlas y salen, 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 salen en automático cuando tú necesitas sacar tus tesoros. Eh, es como el dinero, cuando tú lo estás guardando, eh, guardas el dinero y sacas para poder gastarlo en lo que tú quieres. Pues así vamos a tener tesoros emocionantes, vibracionales, espectaculares el día de hoy y la abundancia se manifiesta en muchísimos signos, la abundancia económica y para estar en esa abundancia económica. Uno de mis mejores secretos maravillosos que dan un resultado bellísimo es estar decretando el dinero. Dinero, dinero, dinero en abundancia. Gracias, gracias, padre, porque recibo mucho dinero en abundancia. Gracias porque mi cartera siempre está repleta de dinero, fluye perfectamente bien el dinero. Gracias porque siempre recibo más dinero del que gasto. El dinero me acompaña, yo acompaño al dinero, lo puedo disfrutar y lo puedo gastar con mucha libertad. Mm, primero, atesora cosas emocionantes en tu corazón y en tu pensamiento y ya que tengas esa luz extraordinaria, pues vamos a agradecer para que el dinero siga fluyendo. Si tenemos esa felicidad de agradecimiento, las cosas fluyen, 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 fluyen para ti. Y si en verdad quieres que llegue el dinero más rápidamente, bueno, pues vamos a utilizar eh, la invocación del perdón, eh, la ley del perdón donde dice que tú tienes que atraer con tu mente la ley del perdón para perdonar todas las mentes y los corazones de toda la humanidad, pero más principalmente con todos aquellos que estás distante, con todos aquellos que tienes que perdonar e inmediatamente hay una fluidez del dinero, ¿Qué, qué conexiones tan extraordinarias y maravillosas, pues vamos, vamos a hacerlo para que lo compruebes, y abre las alas doradas para que tú estés caminando en estos momentos de mucho poder, en estos momentos energéticos bastante, bastante vibracionales, pues vamos a ver este día tan especial, y empezamos con Aries. Aries, hay un compromiso emocional este día de hoy, un compromiso maravilloso. Comprométete a cosas extraordinarias, pero para ti, con tu persona. Comprométete a hacer este lazo de unión con esta luz maravillosa de Dios y tú. Tú que eres ese ser, que eres ese espíritu infinito, pues comprométete con energías totalmente maravillosas. Y vas a tener una carrera extraordinaria en tu vida, una carrera de mucho equilibrio que te dan por un lado, te dan muchas transformaciones por otro. Y la carrera de la vida es que fluyas, que fluyas, que fluyas, que crezcas y que estés dando esa sombra maravillosa como se manifiesta en este árbol. Cuando tú estás creciendo y estás teniendo todas estas posibilidades del universo, wow, de bonito, porque entonces tu vida está creciendo, estás produciendo, estás haciendo las cosas maravillosamente bien. La carrera de tu vida es darte lo mejor a ti misma, es darte lo mejor a ti mismo. La carrera de tu vida es para ti para ti, para que tú sientas esta luz, para que tú sientas esta energía vibracional y esto te hace sentirte fuerte, te hace sentirte maravillosamente bien y seguir adelante, pues esta carrera de la vida aprovecha las infinitas y millonesísimas de posibilidades están puestas contigo y hay un compromiso totalmente maravilloso, adquiérelo para que tú puedas seguir adelante, 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 para mis queridísimos, Tauro, día de hablar con muchísimas verdades. Vas a estar hablando con la verdad porque la verdad está puesta en tu corazón y vas a estar actuando mmm, con muchas, muchas, muchas verdades. Va a llegar una conciencia verdadera a tu vida y vas a decir si las cosas las hago bien, si las manifiesto en una energía de poder, si las manifiesto en una energía de verdad, todas las cosas... Vas a estar fluyendo, 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 y aparece esa luz dorada, majestuosa, divina para ti, y que debes de hablar con la verdad. A veces la verdad duele muchísimo, pero abre caminos. La verdad es maravillosa, aunque duela, pero tienes que seguir adelante con esta luz maravillosa que te otorgan. Sí lo vas a estar haciendo, sí vas a estar hablando con muchas verdades y vas a obtener respuestas totalmente mágicas, maravillosas. Todo te lo están proporcionando y entre más abras tu corazón, entre más camines en la línea de la luz, entre más camines con esa terquedad maravillosa en todas las... Los detalles, los resultados, lo que tú estás decretando, lo que tú estás pensando en tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, habla con la verdad y las respuestas a tu vida van a regresar energéticamente fuertes. Muy buena conexión con guías maravillosos del universo porque como estás hablando con la verdad, te están canalizando respuestas mágicas, maravillosas para que tú sigas adelante. Ay, qué bonito, qué bonito. Es un día glorioso, maravilloso y con miles de posibilidades para estar, ay, en este crecimiento tan extraordinario. Para mis queridísimos Géminis, mmm, las finanzas van a seguir perfectamente bien contigo. Tienes muchas energías de finanzas, dinero, dinero que fluye, dinero, dinero que estás abarcando perfectamente bien y todo te dicen hazlo con mucha inteligencia, hazlo con mucho poder porque el dinero está contigo. Así de que haz crecer tu dinero con mucha inteligencia, puesto que te dicen que todo, todo fluye verdaderamente en mmm, situaciones hermosísimas y te manifiestan la fertilidad. Fíjate bien, la fertilidad en esta carta siempre se manifiestan dos energías fuertes, dos energías bastante poderosas. La fertilidad de seres humanos que vienen por medio de Géminis y la fertilidad de la economía. Eh, la fertilidad de cosas nuevas, la fertilidad de inicios nuevos en tu vida. Está muy bien conectada estas dos cartas para ti porque te dicen, sigue caminando con mucha, mucha confianza, con mucha ligereza, las cosas se te van a estar presentando muy bien. Dinero por un lado y todo lo que estés haciendo. Hay caminos verdaderos muy positivos para que tú continúes y sigas y sigas y sigas adelante sobre las cosas que te convienen. Ay, pues vamos a hacerlo. Para mis queridísimos cáncer, eh, toda cicatriz que te marcaste en tu vida, todas las situaciones que viviste, ahorita te están diciendo: esas cicatrices es el momento para desaparecerlas. Vamos a utilizar la ley del perdón para que tú generes energías verdaderamente fuertes. Todo, 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 hazlo con mucha confianza, con mucha fe, para que todo se libere. Es el momento de liberar para cáncer y las heridas no las debes de abrir. Esas cicatrices ya quedaron, ya cerraron. Entonces sigue adelante, no te quedes en situaciones del pasado. No te quedes en situaciones que no te corresponden por derecho divino. Continúa, continúa, continúa con las cosas maravillosas que debes de seguir adelante y no te detengas. No abras heridas del pasado. Abre mejor un camino presente a futuro para que todo se abra. Si ya tomaste experiencias de heridas que tienes en tu corazón y en tu pensamiento. Primero las borras, las dejas que se vayan, fluye, las perdona todo lo que los acontecimientos hacia ti y abres un nuevo camino. Definitivamente te están brindando miles de millones de posibilidades extraordinarias para que tú sigas adelante. Vas a estar muy psíquica, vas a estar muy psíquico, vas a estar intuitivo, perceptiva. Todas las cosas están llegando contigo y vas a tener habilidades sorprendentes con estas canalizaciones de la luna y que todavía hay una estela del de eclipse. Wow, de bonito, se abre demasiado tu intuición y el tercer ojo vas a estar observando cosas totalmente maravillosas fuera de lo normal. Una canalización de un equilibrio pero con base. Un equilibrio para dar paso. No un equilibrio nada más y que ahí te sostengas, porque este color tan extraordinario que te están brindando es caminar, pero con conciencia de equilibrio. Por otro lado, mucha sabiduría de eh, pensamientos que van a llegar a ti. Hay que estar muy al pendiente, Cáncer. Todos los pensamientos que te están llegando, canalízalos como mejor te convenga, ya que cada uno de los Cáncer tiene energías totalmente muy paralelas, muy conscientes pero con mucha inteligencia. Vas a estar de lujo, que ni tú lo vas a estar creyendo. Así de que adelante, adelante para que todo se te dé por añadidura. Para mis queridísimos Leo, extraordinarias y extraordinarios, ventanas abiertas y aquí se manifiesta la luna en todo su esplendor. ¡Wow! Estás en una energía y en una vibración el día de hoy con conexiones de transformación y transmutación. Todo lo que quieras estar transformando y transmutando lo vas a estar haciendo, pero y estás sintiendo todas las energías de la luna. Toda la estela que está dejando el eclipse y te vas a comunicar perfectamente bien con las vibraciones del siguiente eclipse de sol. Mm, mucha vibración, mucha, pero mucha buena energía. Vas a estar muy alegre, vas a estar muy contentas, contentos, todos los leo, van a estar con este espíritu maravilloso. El espíritu grandísimo te está haciendo conexiones directamente a tu avatar, directamente a tu ser. ¡Mmm! Qué fuerza, qué fuerza, te siguen iluminando de dorado para que tú canalices la alegría, la amistad, la felicidad, todas las cosas que puedes estar haciendo. Te lo están diciendo clarito, pero muy clarito, claramente te dicen aquí estás totalmente lleno, llena de toda la luz dorada, vas a continuar con esta amistad maravillosa con todos los tuyos, tu familia, tus conocidos, con gente de trabajo, con esa inteligencia superior que te llega directamente para ti mucha conexión con el universo y debes de estar pero muy observadora, muy observador de todas las situaciones que te lleguen. Me gusta porque lo que más te están canalizando es la sonrisa, la alegría, la felicidad y esa canalización te viene directamente de una inteligencia superior. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué fuerza, qué energía tan hermosa para que tú sigas adelante, adelante, adelante! Para mis queridísimos Virgo, no hay límites para ti. Toda la creación está puesta contigo. Tienes ahorita momentos extraordinarios y totalmente canalizada. Te, la conexión está en una sabiduría que entra por tu cabeza, alineación perfecta en color dorado color de la creatividad, color blanco de la superioridad y todas las cosas. No hay límites, los límites no te los pongas con tu mente, camina con una mente demasiado abierta y eh, debes de estar en esta canalización Consciente. Después ponerte a respirar y a gozar de este día tan hermoso, lleno de paz, lleno de tranquilidad y verás que las cosas van a salir muy bien. Lo que más te están sugiriendo, que tengas mucha confianza en ti misma, que tengas mucha confianza en ti mismo para que todos los procesos que lleguen a tu vida los canalices por una canalización de verdad. Ten confianza, todo se te está dando, sobre todo la paz, la tranquilidad, la alegría, con eso que tú tengas y la salud, tú puedes hacer maravillas con tu vida para que todo fluya perfectamente bien. Estás muy fuerte en todas las situaciones, pues sigue adelante, sigue adelante. Mm, para mis queridísimos Libra te dicen, abre tus alas. No quiero que estés en la a, aflicción, no quiero que estés en estas sacudidas tan tremendas que estás recibiendo. Libérate, libérate de todas las sacudidas, libérate de pensamientos que están llegando contigo. Y si llegan pensamientos de tus ancestros, cosas del pasado, canaliza qué es lo que te están dando a entender con esos mmm, pensamientos del pasado para que tú tengas una libertad absoluta. Sí se están manifestando muchas fuerzas con Libra, sí se están manifestando muchas cosas diferentes y debes de ser viento, ese viento maravilloso. Pero lo más interesante, que si viene todo tipo de pensamiento, tú tienes la balanza, tú tienes el equilibrio para decir, esto me lo razono, esto lo pienso, esto lo perdono, esto lo dejo atrás y yo sigo caminando. La decisión es totalmente tuya. Pero no te sientas en la aflicción, no te sientas en la tristeza, no te sientas en el desencanto, sino todo lo contrario. Debes de estar en un decreto positivo y abrir las alas como esta mariposa azul en tu inteligencia y en todas las probabilidades que llegan contigo. Aquí te dicen claramente, fíjate, si tú estás afligida o estás afligido, bueno, pues vamos a utilizar la ley del perdón en donde tú vas a perdonar en la mente y los corazones de todos los seres humanos y entonces viene una fortaleza, viene una lluvia maravillosa de sabiduría y sobre todo unas canalizaciones extraordinarias. ¡Wow! Muy buenas conexiones con las dos cartas porque te están diciendo libertad, libertad, economía, fluidez. Todo depende en tus decretos y todo depende de todo lo que estás haciendo energéticamente. Pues yo digo que este es una, un, un tiempo mágico para Libra y es un tiempo de tomar las decisiones adecuadas para que sigas en la abundancia de tu vida. Mm, me encanta, me encanta porque aquí hay una fuerza. Una fuerza única para Libra y la debes de aprovechar al 100%. Para mis queridísimos escorpiones, bueno, tienes toda la vida por delante, tienes que estar floreciendo, tienes que estar luchando por cosas extraordinarias y maravillosas. Fíjate cómo hay un reflejo, un reflejo de lo que tú eres y estás dando paz, tranquilidad, armonía, superación. Todo lo tienes en una base principal, escorpión, de tu inteligencia. La luna está fuertemente dando vibraciones que ni tú te la crees, vibraciones extraordinarias de cambio para que todo se procese totalmente diferente. ¡Wow! Una vida llena de plenitud, si tú así lo deseas, una vida llena, maravillosa, para que tú continúes y sigas adelante. Y cuando estás en esa plenitud, bueno, pues te están diciendo: mantente en la alegría, mantente en la felicidad, mantente feliz, porque si tú eres una persona feliz con ese cúmulo de inteligencia y todos los dones y talentos que tienes, vas a ver la vida de colores, vas a ver la vida manifestándose en cosas extraordinarias y totalmente nuevas. Wow, la felicidad es la base principal para que todo se canalice. ¿Qué quieres canalizar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres este seguir caminando? Pues si tú te mantienes en la alegría y en el amor, las cosas te van a resultar tal como tú las quieres en la abundancia que tú quieres y en las propuestas que tú pones directamente para tu vida, porque lo más importante es tu vida. Así de que, bueno, pues si se te están manifestando estas cosas tan hermosas, vamos adelante. Para mis queridísimos Sagitarias y Sagitarios, la belleza interior es una de las energías que te están llegando el día de hoy. Hoy es un día de mucha paz, de mucha tranquilidad, pues encuentra la belleza interior que tienes dentro de ti y camina con esa fuerza maravillosa de luz, mucha luz dorada que te envuelve en un avatar bellísimo, en un avatar lleno, dorado, pero la luz principal, el espíritu infinito, eres tú, con esta vibración tan alta. Con esta vibración dorada te vas a sentir, wow, con una fuerza, con una energía, con un poder, con muchas cosas que vas a estar pensando y debes de tener tus pensamientos hacia un presente con un futuro de mucha, pero mucha creatividad. Échale pasión a tu vida porque mira, nada más que hermosura. Te están primero hablando de la fuerza maravillosa que tú eres, que tú tienes, y vas a caminar con mucha creatividad en las cosas que sueles hacer diariamente. Pues échale pasión, échale mucha energía maravillosa, porque todas las cosas te las están brindando para que todo se te dé por añadidura. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Fíjate cómo tienes llamas de color amarillo que son llamas doradas a tu vida y se conecta perfectamente bien con la primera carta que te dan esa luz maravillosa del universo para ti. Wow, de bonito, muchísima energía y debes de aprovechar todo tipo de energía que está llegando contigo. Ay, me encantó, sigue adelante, no te detengas, todo lo que tú quieres hacer, hazlo porque sí puedes llegar a las metas deseadas. Me encanto. Para mis queridísimos Capricornio, bastante fortaleza y te dicen, bueno, si no has sentido confianza en ti misma, en ti mismo, debes de tener la confianza, veracidad, firmeza, energías de poder que están contigo para que tú continúes en lo que quieres. ¿Qué es lo que estás deseando, pues vamos adelante para que todo se te dé por añadidura, vamos a sentirnos perfectamente bien y caminar, salte, salte de la jaula y tienes la libertad de hacer, de comunicar, de procesar. Cosas maravillosas estás haciendo con esa firmeza y me encanta porque fíjate que tienes una combinación de transformación, pero con todas las cosas que estás decidiendo hacer. Esta combinación me encanta porque te dan las miles de millones de posibilidades del universo que vengan directamente para ti, para tu ser. Transformaciones con decisiones, wow, de bonito, un camino verde de mucha salud, de mucho bienestar y el equilibrio te lo están dando, te revisten de color rosa para que tú tengas el equilibrio perfecto. Y en la primera te revisten de color dorado para que tengas esa firmeza. Muy buena mancuerna, muy buena. Todas cosas que te están llegando. Eh, no más es decisión tuya cómo seguir con esa firmeza, cómo seguir con esa seguridad. Y no te detengas por nada ni por nadie, porque todo se te está brindando perfectamente bien. Para mis queridísimos Acuario, bienestar, mucho bienestar. Me encanta porque esta representación, aquí esta persona está acostada y está recibiendo toda la energía universal. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué energías tan poderosas! directamente de la luz del universo, directamente de nuestro Padre Dios. Y la luna llenísima para ti, Acuario, diciéndote, sigue adelante, no te detengas, debes de continuar sobre todas las cosas que se te están presentando. Demasiado inteligente, demasiado intuitivo, perceptivos, están, bueno, en canalizaciones bastante, bastante de poder. Me encanta porque alrededor de la luna, mucha sabiduría con tu inteligencia y mucha creatividad, todas las cosas las tienes que llevar observando principalmente con tu corazón humanitario a todo lo que te rodea. Mm. Todo lo estás haciendo muy bien y me encanta esta luz dorada que se procesa contigo. Y fíjate nada más, te vas a levantar con esa energía de poder. ¡Wow! De bonito. Te van a estar diciendo, te van a llegar pensamientos, te van a estar ordenando, vas a tener comunicaciones premonitorias, vas a tener esa canalización con maestros, con seres de luz. ¿Cómo te llega todo en esta inspiración verdaderamente por dentro de esta luz dorada que se manifiesta? Pues todo te viene por medio del pensamiento. El pensamiento, las cosas que vienen negativas o oscuras, mmm, deshazte de ellas, pero sí canaliza todo lo que están procesando contigo. Aquí las conexiones están fuertemente con tus seres de luz para que tú tengas procesos más que extraordinarios. En las dos cartas se están iluminando, en las dos cartas te están diciendo luz y creatividad, pero no te detengas. Quiero que te sientas más inspirada, más inspirado, para que puedas seguir adelante, adelante, adelante. Y mmm, hay que fluir. Tu viento está bastante fuerte con muchísima seguridad, y tú abarcas ese viento poderoso a toda la humanidad. ¡Ay, qué maravilla! Pues hay que caminar y hay que transformarnos con energías verdaderamente poderosas. Para mis queridísimos piscis, tienes espíritus maravillosos que se están conectando contigo, que te están guiando y te toman de la mano. Seguridad, porque en todo lo vas a estar canalizando, si sí tienes la facilidad para estar en estas conexiones maravillosas y pide, pide a ese guía personal que te siga indicando cómo debes de continuar y seguir adelante. Me encantan estas canalizaciones con Pisces porque eres fuerte. Tienes un entendimiento universal, tienes un entendimiento espiritual, tienes un entendimiento del universo y el universo eres tú. El universo está fuertemente contigo y te están brindando en este instante mucha fuerza leónica en donde nada ni nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer y cómo debes de procesar. Ten mucha confianza en este poder increíble de creatividad y no te detengas. Sigue adelante, adelante, adelante con esta fuerza, con este coraje, con esta energía y todo lo vas a estar haciendo perfectamente bien. Este cuadro que se manifiesta, hay puntos importantes en cada esquina en color azul en donde todo lo que tú estás pensando se canaliza con una fuerza y con un poder. Ay, ¡Qué barbaridad! La fuerza la tienes en tu pensamiento y acuérdate que tú eres lo que piensas, se manifiesta y todo se da por añadidura. Canalizaciones de pureza, canalizaciones de decisiones y todo lo debes de llevar con energías positivas. No te detengas. Tus energías son verdaderamente importantes tanto para ti como para los tuyos. Mucha energía de poder. Tienes que este día tienes que llenarte de mucha paz, de mucha tranquilidad como tú eres, pero si sí estás recibiendo las conexiones que mereces del universo directamente para ti. Vamos adelante, vamos a luchar por lo que quieres y mm, continuar, continuar, continuar con esta energía de poder. Pues para todos los signos, yo les digo, no se detengan, los cambios ya comenzaron, los cambios están sintiéndose y principalmente todo está llegando por medio del pensamiento. Mm, retira lo malo, adquiere lo bueno, canaliza lo que te conviene y sigue adelante. Los decretos y manifestaciones es lo que más deben de estar asegurándose. Y es lo que más deben de estar fortaleciendo eh, por todos estos cambios que vienen. Y todavía nos esperan muchos más cambios. Pues sígueme diario, lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía. ¡Wow! ¡De bonito! Y martes, informaciones cuánticas, 6 de la tarde, horario de México. Viernes, donde los ángeles hablan directamente para ti con mucho amor. 6 de la tarde, horario de México. Y suscríbete, suscríbete, dale like a la página y toca la campanita para todas estas energías vibracionales en presente. Wow, de bonito. Haz una cita con Raquel y tu vida cambia, todos los conflictos que tengas inmediatamente se solucionan y todos esos conflictos que tú tienes, hay que desaparecerlos. Mm, todo se puede hacer. Haz una cita con Raquel y verás. Eh, la vida te cambió. ¡Wow! De bonito. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.